En estos instantes va a dar comienzo la pelea cumbre de la velada. A mi derecha, el Barbas, el barbudo más fiero de nuestras figuras. ¡Bien, mucho! Y a mi izquierda, la presentación de un luchador nuevo en este ring. El Buey de Boludo. ¡Buey! Este tipo, ojalá pierda, me alegraré. Lucha limpia y nada de golpes bajos. Nada. Nada de tirones de pez. Uy, menos. Nada de mordiscos. Ni se le ocurra. Nada de... Ah, y para la lucha, cuando el contrario esté en las cuerdas. A ver si al otro le dice usted lo mismo, porque yo soy nuevo, por si acaso. No se preocupe, oiga. Ya lo he oído usted. Todo muy limpio, nada de violencia. Ah, y sobre todo, nada de sangre. Pero hombre, ¿ha visto usted? Hombre, no se puede hacer esto. Arrincón. Mal empezamos. Mira, ya me han castigado. Ya sabes, en cuanto suene el gong, te levantas, le saludas y después... ¿Y después qué? Ah. ¿Vamos? Salúdense. Ignacio García, servidor usted para lo que... ¡Alto! ¿Fuera cuerdas? ¡Fuera cuerdas! ¡Fuera cuerdas! Estoy en las cuerdas. ¡Sanciono! ¡No suelto las cuerdas! ¡Fuera cuerdas! ¡Vamos! ¡Federación, qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estas barbas desaparecerían con hojas de afeitar! ¡Bisagra! 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 ¡Bisagra y bisagra! ¡Ah! Y abandono. ¿No sigo? Mira. ¿Quieren que les enseñe el museo? ¿Es que no podemos verlo nosotros solos? Sí, pero si yo se lo explico, lo comprenderán mejor. Además, solo son 200 pesetas. Sí, Braulio, que nos lo explique. Nos lo explicará usted todo bien, ¿verdad? Señora, no es porque esté yo delante, pero como yo lo explico, no lo explica nada. ¡Ay, vamos, vamos! Bueno, vamos, vamos. Pasa, gordo. Yo primero para... Este cuadro se llama Las Meninas. Se llama Las Meninas porque se lo puso así Velázquez, que fue el que lo pintó. Las Meninas. Ahora, fíjense bien en este cuadro y en el perro. Aquí ni el gacho que está en la puerta, ni el gacho que está en el cuadro tienen importancia. Aquí lo que de verdad, por mi madre, tiene importancia es el perro. Porque una persona se está quieta cuando la pintan. Pero un perro... Y no se movió nada este perro cuando lo pintaban. ¿De qué raza es? De Angora. ¿De Andorra? De Andorra no, de Angora. Angora que está pegando a Angulema, que es donde son las angulas. Ah, bueno, vamos a ver otro, que ese sí que tiene castañas pilongas. Vamos para allá, ¿eh? Fíjense bien porque este cuadro es algo genial y extraordinario. Las lanzas. Las lanzas. ¿Tiene su explicación? Este cuadro se llama Las Lanzas porque tiene muchas lanzas. ¿De acuerdo? Porque si tuviera una lanza nada más, se llamaría La Lanza. Como tiene muchas lanzas, tiene lanzas a barullo, se llama Las Lanzas. Fíjese, en el lado de la derecha, ¿no es maravilloso? ¿El qué? Otra lanza. ¡Ay, Braulio! ¡Qué bien hemos hecho en coger este guía! Si venimos solos, no vemos todas las lanzas. ¿Y los borrachos? Eso. ¿Y los borrachos de Velázquez? No, el bar en el entresuelo. ¿Eh? ¿Y las gracias? ¿Qué me dice usted de las gracias? De las gracias nada, porque son 200 pesetas. Ajá. ¿Ahora podré hablar de pintura en mi pueblo? Y gracias a usted. Sí. Bueno, ya saben dónde me tienen. Adiós. 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 Quisiera ser posible más corto. Verá, es que si le corto más, va a parecer al cero. Además, así no parece que esté largo. No, yo lo digo por el calor. Y yo lo digo por el frío. Si le corto más y se constipa, ¿qué? Que estornudo. Y yo le digo Jesús... No, me llamo Jesús, me llamo Tomás. Yo le digo Jesús a su estornudo. Es usted muy atento. ¿Qué le debo? 25 pesetas y lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea su voluntad. Ah...
Qué poca voluntad tiene. No está mal, hombre. Veo que te vas imponiendo. Sí. Anda, ahí tienes otro. Cuídamelo, que ese es un buen cliente, ¿sabes? Arreglo de pelo y viva el Atleti. ¿No me ha oído? He dicho viva el Atleti. Viva. Usted es nuevo, ¿verdad? Sí. Pues ya sabe mi lema. A UPA el Atleti y al César lo que es del Elche. Porque el Atleti es el mejor equipo del mundo. ¿Y el Madrid qué? ¿Cómo? No, nada, que yo he nacido en Madrid. Y que viva el Atleti. ¿Y de toros qué? ¿A usted quién le gusta? A mí las vacas, los toros son muy violentos. Me refiero a toreros. Para mí uno nada más. ¿Qué? Ordóñez. ¡Hey! ¡Entre! ¡Sí! ¡Entre! ¿Que entre dónde? En vista, que le voy a enseñar quién es el mejor. ¿En vista yo? ¿Por qué no se mira usted al espejo y se lo hace todo? Ordóñez. Donde esté Luis Miguel, boca abajo, todo el mundo. Ah, usted no tiene idea. ¡A que lo pico! ¿A quién? ¿A mí? ¿A que le corto las orejas y le aligero de peso? Uy. Y por haber sido bueno, te voy a poner la televisión. Hoy creo que hay un programa estupendo. Gracias, papá. Qué bueno eres. ¿Preparado? Sí, papá. Señoras y señoritas televidentes, caballeros mirones, muy buenas noches. Habla para ustedes el célebre locutor argentino Cayetano. Cayetano. Pero antes de comenzar, es conveniente que sepan que... Reloj Tomás, reloj perfecto. Hora Tomás, hora exacta. Porque si el trigémino se contamina con la supuración del sistema vegetariano, deducimos que la alcachofa valenciana es más sabrosa que la inglesa, cosa que se aclara en el libro editado por el doctor Pi. Pero como el célebre investigador japonés To no está conforme, queda aclarado que lo de los doctores Pi To es una flauta. ¿Y cómo huele limpio la ropa lavada con ese? Señoras y señores, muy buenas noches. En el día de hoy Siberia ha registrado la mínima. Cosa extraña, porque hace unos días que venía apretando lo suyo. La máxima ha correspondido a Alicante, donde anoche murió de insolación un sereno. El anticiclón que apareció por el noroeste ha bajado al este. Y este es otro cantar porque mañana lo tendremos en Andalucía. Y en Andalucía se canta con calor, se canta con alma. Sevilla, Sevillilla, Torre del Oro, donde los árabes ya decían, tiene un pañuelo, oh, la novia. Para brindar, hágalo siempre con coñac Lozoyo. Coñac Lozoyo es el mejor. Nada mejor como este magnífico coñac. ¿No crees que es hora de dormir, hijo? Sí, papá.